Mi hogar. El mundo es un lugar mucho más grande cuando cada pared es un suelo. Vale. Pues dos, tres, por todo el dos. Con permiso. Capítulo 2. Yo se me paso, no política, pero las mujeres que me han comido súper largas, por ti tengo a Rosalía. Uf, me dan grima. Yo creo que esta chica también hace lo mismo. El vértice, había leído vórtice. El vórtice. Y una cruz. Es un cementerio. Vamos a hacer una rentadita. Manera para parar, para no tener que permiso. Capítulo 2, parte 2, el precipicio. Comentaros también que sigo a Follower03 en su hermana Instagram. Y pues su petita Siri hace unos meses pues estaba tan baño de humildad y de repente no podía levantarse las piernas traseras. Y puede quedarse sin po así para siempre. Y una operación y todo eso y a esperar. Y están haciendo rehabilitación y todo. Y muy bien, pero se recupera y bien, poco a poco. Pues van por las noches, va ella, la hermana. Y pues muy bien, hay que ayudar y tal. Y con la chunga. No me acuerdo uno que cuando empezó a pasar eso, uy, dijo que pasó mejor que muriera. Y yo dije, es un directo, ¿cómo se dice eso? Y uno dice, es porque sé de lo que hablo. A ver, cállese la rueda del perrito, anda que no han. Y tu internet que va súper contento, ¿eh? Bueno, pues la chica está grabando cómo está haciendo el río. Pues, me parece algo muy privado grabar cómo está la perra haciendo la habitación. Cómo está agobiada, a veces agobiada, o está que no anda bien. Se puede un poco pasarse por él, a lo mejor lo pondrá para notarse más aliviada, más, para dar un poco de ánimo, pero no sé, no me.
Bueno, cuando fui al hospital otro día, Valencia, para la revisión, un electro de esos. Y yo llego sobre informática, yo que soy un poco lanzado, más o menos, no me el nombre. Se llama Ángela. Es temporal. No, esto no. Y después cuando me iba la volví a ver y me dijo, coño, bien todo eso. La guapilla y su patio no era mi edad. Claro, ya cuando coja. Había uno que habían dos jóvenes, uno con barba y gafas y otro con los rapado y la coleta rizada. Vamos a ir para las pensiones y una risa que han hecho ellos y todas las cosas. Honestamente no sé si sirve eso, no creo que. Pero no hacen daño por ahí, quien quiere donar y quien no lo dona. Pues dio uno, dice no, que no tienen que estar aquí en el hospital, que no queremos revolucionarios. Y se va a Venezuela con la coleta, vamos con el pueblo inglesial. Se ocurre y bueno, en facha. Se puso. Yo he sido el joven, me han mandado a la mierda. El león. Cuando tenía pensión y notar un pelo rapadito para arriba, me había dicho que no me había llevado, no te había que no fuera ahí, no tener callada. Ya está, y sigue con todo. Pero bueno, yo pues estaba riéndome. Me he sonido un gracioso ahora, pero estaba ahí yo por. Vaya, tan me río, está todo sonriendo y mirando. Espectáculo. Una hora después, seguimos. Entre ruido, simplemente tiene un directo. Ya está.